Bendiciones, buenas noches, agradecidísimos del Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite para compartir nueva vez con todos ustedes. Ya veo preguntas en el chat, tengo números de caso en el WhatsApp y eso me gusta. Estoy muy cansado la noche de hoy, los viernes son muy intensos, es obviamente fin de semana y la carga de trabajo se intensifica muchísimo más. Pero nada, estamos un minutito por acá. Ok, ya tengo esto ready y vamos a comenzar. Vamos a saludar a las personas que están conectadas. Lady Pérez nos dice: hola, buenas noches, saludos, saludos, Lady, buenas noches. Fernando Valga, quiero saber si mis papeles están subidos correctos. Vamos a verificar esa parte ahora mismo. Nos dice Lady Pérez: soy visa K1 desde México ya aprobada. Mi prometido está enfermo. ¿Podemos enviar el informe de su cardiólogo, la embajada o es el NBC para pedir cita de emergencia? Y si esto no nos afecta en el futuro. No, ese tipo de cosas nunca le van a afectar en el futuro, Lady. Y donde van a enviar esas informaciones depende de dónde esté el caso. Se supone que tienes que estar en la embajada porque el NBC lo que hace es que simplemente ve el caso y lo transfiere. Por ende, se supone que a la embajada es que tienes que enviar esas pruebas para que su caso pueda ser agilizado. Déjenme terminar con las preguntas y ya voy de una vez con revisar los casos. El poder de Dios nos dice, en los videos todos dicen subir los transcripts, los W2, los 1040, pero nadie hace un video mostrando para subir exactamente los 6 pasos. Creo que sería un video interesante, Dios le bendiga. Usted dice subiendo los documentos. Lo que pasa es que es difícil hacer ese tipo de videos, porque es que uno tendría que grabar un caso real, hacer la edición y es un poco problemático. Quizá por eso es que cuesta tanto trabajo hacerlo y por eso usted ve que nadie lo hace. Pero déjeme ver de qué manera lo puedo hacer yo para más o menos ubicarlo, pero no sé si lo hizo mencionando documentos al azar, pero si usted sube transcript no tiene que usar, no tiene que subir los 1040, es uno o es el otro. Generalmente se prefiere, y de hecho lo que la embajada, perdón, el NBC solicita los transcripts o los transcritos, y si no, entonces usted sube los 1040. Seguimos leyendo, pero voy a tomar eso en cuenta. Todo lo que me dicen por acá yo lo tomo en cuenta para trabajar contenido. Hola, 2786 de New Jersey. Ahora voy con esos casos, manténganse pendientes. Apoyando a la juventud y al gran profesional que considero que eres. Estás empezando y qué bien, al igual que todos, es el proceso y es nomás bendiciones y te felicito fiel. Bueno, comenzando aquí en los medios, no es que soy tan joven, quizás no tengo tanto tiempo en el área como otras personas, pero tampoco es que soy tan joven. Sé que nunca me ha gustado el tema de las redes sociales y todo eso. Y mi hermana Toyan pues, me puso en eso. Me dijo, tienes que ponerte, estás desperdiciando un talento y ya saben. Me puso en ese asunto. Déjame subirme el micrófono en caso de que no se escuche bien. Ramona Rodríguez, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Soy aprobada desde junio, pero la embajada me dice que tiene mi caso. Y ya le avisé por teléfono a mí el número de su caso. No le entendí, pero si tiene el número de caso, como le dije, el NBC no retiene los casos de visa K1, lo transfiere directamente a la embajada. Entonces, llame al NBC, confirme si la embajada ya tiene su caso y entonces usted sabrá a qué entidad debe dirigir la documentación. Pero tiene que asegurarse de que realmente la situación amerita que se le acelere una cita. Los 6 pasos de mis hijos y los míos han sido aprobados, somos IR1 y IR2. Nos aprobaron los 6 pasos en fechas distintas. ¿Es posible que nos puedan llegar las citas en distintas fechas también? Sí, pero usted puede llamar al NBC y hacer una solicitud. Bueno, usted puede hacer dos cosas. Uno, llamar al NBC y hacer una solicitud para que todos los casos sean tratados como uno. Usted puede hacer eso, puede llamar. Y la otra es hacerlo a través de la embajada. En la cita de cualquiera, entonces pueden hacer la solicitud para dentro de esa cita que vayan todos, ya que es exactamente el mismo caso, el mismo peticionario. No tengo más preguntas por acá, entonces vamos a chequear los casos que tengo.
aquí. Vamos a entrar, vamos a abrir también WhatsApp aquí. Estoy abriendo un minutito. Vamos primero con Fernando Vargas, que fue el primero que nos escribió. Estoy organizando un estudio por acá para tener un escenario más bonito. Tengo el escenario preparado en la oficina por acá, pero ustedes saben que soy nuevo en esto, así que poquito a poquito iremos mejorando. El que no está suscrito al canal, por favor suscríbase. De acuerdo a las métricas, a las estadísticas del canal, el 69% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Entonces, si eso no le cuesta absolutamente nada, porque usted no se suscribe al canal y nos ayuda a crecer, a que el contenido se esparza. Un momentito, que WhatsApp no está queriendo abrir. Usted sabe que a veces se complica esto. Pero déjeme entrando a la página y meterlo manual en lo que le da la voluntad esto de abrir. Me dejan saber si todo se ve bien y se escucha bien. 66, 57. Ok, aquí está. Vamos a ver. Voy a entrar primero y luego que entre, entonces les doy acceso para que vean. Y para que vea la persona que también está haciendo la solicitud. A ver si ya abrió. Ok, WhatsApp ya abrió. Perfecto, ahora sí. Porque no me tengo que copiar y pegar. Hacemos así. Y aquí hacemos así. Ya voy con los mensajes. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Que estoy solamente en la computadora, un tema muy grande y es un poco más incómodo. Ok, ya estamos acá adentro. Vamos a proyectarle la pantalla. Este es un caso categoría F1. Tiene un solo mensaje y todos los documentos fueron submitidos. Vamos a ver el mensaje que tiene. La notificación de que le aceptaron la inclusión de un copatrocinador. En el área del patrocinador veo todo bien, no veo que le pusieron la prueba de dirección ni la prueba de... Aquí hay un documento que no sé lo que es, pero al patrocinador... Deme un segundito, pero estoy viendo algo mal aquí. Esta cámara. Un minutito. Esta cámara debería ser esta. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, les decía que este documento que está abajo no sé lo que es. Esto no sé lo que es. Pero al peticionario se le debe de cargar la prueba de ciudadanía y la prueba de dirección. Así que en algunos casos lo aprueban así, en otros casos se lo solicitan. Pero hay que ver qué documento es este que está aquí. Y en el caso del copatrocinador o copatrocinadora, porque es una mujer. Bueno, no fijé bien cuál de los dos es, pero esta es la otra persona. Veo como si la prueba de domicilio y la prueba de ciudadanía. Subieron el 864 y los taxes 1040 y formulario W2. Esto se ve bien. Vamos a ver los documentos civiles. Cuidar el pasaporte, la imagen, la fotografía, el acta de nacimiento. Bueno, no puedo entrar porque obviamente son documentos sensibles. Pero el caso por encima se ve bien. Yo solamente agregaría lo que le dije, la prueba de dirección y la prueba de ciudadanía en lo que tiene que ver con el peticionario. Aquí con John es lo único que yo pondría. Es posible que se lo aprueben así, no le digo que no, pero es un documento que generalmente requieren. Entonces, para que su caso se retrase por eso, yo lo subiría. Ah, bueno, tiene el birth certificate, tiene la prueba de ciudadanía. Lo que faltaría es la prueba de domicilio, que no sé si será ese documento que está acá, pero ya Fernando usted sabe. Vamos a continuar. Vamos a ver más comentarios y continúo con los otros casos que tengo para chequear.
Dice Alexandra que gracias. A usted, Fernando dice que gracias. Isabel Castillo dice gracias. Isabel Castillo, ¿cómo es esto? Esperamos el turno. Bueno, no entiendo a qué se refiere. Usted deja su pregunta acá y yo siempre voy revisando en el orden que me vayan escribiendo, en ese orden le voy comentando. 4476. Vamos a ver 4476. Alexandra. Acá la tengo. Este es un caso de México. Ciudad Juárez. A cerrar el caso anterior. Estoy con usted, ya vamos. Ocho cuatro K H A Tengo un video prepensado, tengo pensado preparar un video sobre esto, enseñarle cómo entrar al caso y esas cosas. Hay personas que no lo saben. Ok, vamos a mostrarle pantalla. Este es su caso. Categoría IR1, esposa de ciudadano americano. Tiene dos mensajes en la plataforma. Vamos a verlo antes de. Dice que todos los documentos fueron recibidos y aprobados. No hay que ver más nada, pero vamos de todas formas a verificarlo. Mire, todo está aprobado. Su esposo le está pidiendo, no hay joint sponsor. Un caso totalmente perfecto. Se verifica, los documentos están aceptados desde el 16 de julio. Vamos a ver en el caso de la. Todo también está aceptado, todo está perfecto. En ese caso no hay que hacer absolutamente nada, solo esperar que la embajada se ponga en contacto con la embajada de Ciudad Juárez y que, mírenlo ahí, Ciudad Juárez, lo que le había dicho, Ciudad Juárez, y que le programen su cita. Es todo lo que tiene que hacer. Hola Aries, desde Argentina, un placer. El 28 de septiembre, UCIS aprobó 1130. El 28 de septiembre, ok. Para que NBC comience mi proceso, tengo que guiarme por el boletín de visas. Soy fecha de prioridad, diciembre del 2016. Lo que pasa es que no sé qué categoría es usted. Asumo que quizás es categoría F1, quizás, no sé, pero tiene que decirme qué categoría es. Pero sí, para comenzar los seis pasos tiene que guiarse por el boletín de visas. No la tabla A, que disponibilidad de visa, sino la parte B, que es la parte para procesamiento a través de la NBC. Cuando su fecha de prioridad, cuando la fecha de prioridad ahí en esa categoría sea igual o superior a la suya, ya usted va a estar habilitado para iniciar los seis pasos. Isabel Castillo dice que está suscrita, qué bueno. Y con la campanera. No entendí, Isabel. Hola, Lisa, buenas noches. You got this. Yes, we're trying to get it. We're trying to really get it. Isabel, no entiendo, yo tampoco. ¿Y la I-864 de mi peticionario se subió o no? Sí, la I-864 estaba cargada. Pero no tengo acceso a verla. Porque es un documento sensitivo y la plataforma no lo permite. Hay algo cargado ahí, lo que no le puedo confirmar si es si es el formulario correcto y si está bien llenado, pero todo aparente estar bien, salvo que yo agregaría la prueba de dirección del peticionario, señor Fernando. Alberto Fernández, por favor, si es posible revisar mi caso. Soy esposa de ciudadano americano. Mi caso es 6381. Vamos a ver. 6381. Yo no tengo nada en el celular con 6381. Así que no sé a qué número usted lo envió. Tiene que enviarlo al número que está aquí abajo, que aparece en el cintillo azul. 809-523-4342. Que dicho sea de paso, es el número también de la oficina para tramitar consultas y tramitar procesos. Míralo ahí abajo, 809-523-4342. Así que mírame dónde lo envió porque acabo de revisar el WhatsApp y no veo su mensaje. Me vuelve a sacar del video. Déjenme saber si el video se está cayendo o no, porque aquí aparenta estar todo bien. Perdón, F2B.
Ok, si usted se fue 2B, entonces guíese por, como le dije, la tabla B del boletín. De hecho, vamos a verla de un pronto. A ver. A ver. Visa Bulletin. Ponerlo para que entren conmigo. Visa Bulletin. Ay. Visa Bulletin del mes de octubre. Mire, los, perdón, aquí, los F2A, perdón, F2B están con mayo del 16. Usted es septiembre, creo que me dijo, o sea que usted está ley de unos meses, como 4 meses, para que le habiliten los accesos de la plataforma. Bueno, los, para que le habiliten la poder y comenzar a tramitar su caso. ¿Qué significa que mi caso comienza con MSC? Déjenme ver, le voy a decir ahora mismo. Eso significa que su caso está en la oficina de... Le voy a decir ahora mismo. Es NSC. Eso quiere decir que está en el Nebraska Service Center. NSC quiere decir que su caso lo está trabajando el Nebraska Service Center, el centro de procesamiento de Nebraska. ¿Cómo hago para que usted revise mi caso? Bueno, pues me escribe al WhatsApp que aparece en el cintillo azul de abajo, 523-4342, y usted me envía escrito su número de recibo, que en este caso sería el número de recibo de UCIS, que comienza con NSC. Buenas noches, primo. Buenas noches, prima. Muchas gracias, son unos genios, bendiciones. ¿Quién dijo? Antoniela Susana dice, Isabel, si quieres que Aries revise tu caso, envíale el... Exactamente. Ya Antoniela me hizo la labor de explicación. He recibido unos mensajes 6274. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Pero el caso tiene que ser NSC, usted me puso MSC, Isabel, pero vamos a ver. Estoy entrando. Estoy accediendo. No me está saliendo, Isabel. Ah, ok. Lo que pasa es que es un proceso de ajuste de estatus y lo está trabajando, no lo está trabajando ninguna de las de los 5 centros de procesamiento. Déjenme ponerla en pantalla grande. Mire, este es su caso. Dice aquí que el 4 de septiembre sus huellas fueron recibidas en torno a su ajuste de estatus, forma I-485. O sea que ya lo que le resta es que se termine de procesar su petición y que le llamen a cita para que usted vaya y eventualmente le aprueben su petición y le concedan su green card. Ya gracias a Dios el día 4 de septiembre. ¿Cuándo le van a dar cita? No se lo puedo confirmar, pero regularmente un mes, mes y medio, 2 meses después. Nos dice Camilo Flores, hola licenciado, para que vea mi caso y me diga cuál es el acta que ellos me piden. Mi número es 9636. Vamos a ver. 9636. Aquí estoy. Es un caso de República Dominicana. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Entrando. PJHDD.
Vamos a entrar a su caso, señor Camilo. Tenemos un caso categoría CR1 desde Venezuela. Tenemos cinco mensajes. Le están diciendo que por favor reemplace con un acta de nacimiento expedida por la autoridad correspondiente competente. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. En esta parte es submitido. Bueno, el 3 de octubre usted subió un acta de nacimiento. Lo que pasa, Camilo, es que no le puedo confirmar exactamente el acta que es. Fíjese que aquí le están pidiendo certificado policial de Venezuela y de República Dominicana. Entonces usted tiene que subir el acta de nacimiento del país en el que usted nació. Si usted adquiere la ciudadanía por ser padres dominicanos, no quita que usted nació en Venezuela. Creo que hablamos por mensajes de los comentarios de YouTube y le mencioné esa parte, que tiene que subir el acta de nacimiento de Venezuela. Pero vi que cargó algo recientemente, o sea que no sé si eso fue lo que subió. Listen, Jocelyn Santana, 2786. No veo nada con 2786 aquí. Buenas noches, Ari. Gracias por su grata ayuda para nosotros. Soy hermano de mi esposa, ciudadana dominicana. Hay una persona que me escribió por WhatsApp y en WhatsApp me dice los cuatro últimos dígitos de su número, pero me tiene que escribir esos dígitos por acá y escribirme desde ese número para yo poder conseguir su número de caso. Lo hizo al revés. Tengo un caso acá de alguien, vamos a entrar. El terminal 7222, no sé quién es porque no me ha escrito. Vamos a entrar, vamos a ver ese caso. Al terminal 7222, así que espero que esa persona esté pendiente porque no veo, no vi que me hizo referencia a ese desvío de información. Estoy entrando a este caso, vamos a ver, vamos a poner la pantalla grande para que vea. Hay un mensaje que no se ha visto, un mensaje nuevo, vamos a ver qué dice. All applicant documents have been received and approved. Desde el 28 de julio no, nadie entraba a este caso. Y dice acá que todos los documentos fueron aceptados. Vamos a asegurar que todo esté ok. El caso está perfecto. Una madre petición, a ver qué categoría es. IR1, una esposa que está pidiendo a su esposo y todo está aceptado. Ese caso está perfecto. Simplemente esperar que se ponga al día la embajada y le estarán llamando pronto, pronto, pero muy pronto. De hecho, déjenme por curiosidad chequear que así es como usted verifica el estatus de su caso. Si está en el NBC, está donde dice aquí, check, en la parte de inmigrante, check my visa application status. Pone el número acá y pone ese código. PSAKE. Entonces, mira, ahí dice at NBC. Su caso aún está en el National Visa Center. Próximamente, porque ya estamos comenzando a ver un flujo de casos que estaban, los que estaban desde marzo, los que estaban desde abril, que están comenzando ya a programarle cita. Así que muy pronto usted verá que va a cambiar de NBC. Va a poner la palabra ready y ahí su caso va a estar listo para que le programen una cita. Noticia Isabel, que gracias, bendiciones para todos. Cristian Ramírez dice buenas noches, listen por favor 2786. Yo no vi ese caso ya. Ahora me llegó 2786, ahora sí. Me había llegado ese caso.
Vamos a entrar 2786. Estoy entrando a su caso. Espero esté pendiente. Esto es PHEC. Esta señora me envió dos casos, uno para ella y uno para su hija. Vamos a ver los dos, tenemos tiempo. Y así aprenden un poco, ¿no? Este es el primer caso, IR2, este es el del hijo, este es hijo menor de ciudadano americano. Hay cuatro mensajes, todo está aceptado. El caso dice que todos los documentos fueron recibidos y aceptados. Voy a hacer exactamente lo mismo que con el otro caso. Voy a salir y vamos a chequear si dice at NBC o si dice ready. Me tengo que ir aquí. Seis T tres kilo papa. Mire, todavía dice que su casa está en el NBC. Tan pronto cambie esto de NBC a Ready, como listo, su casa estará ready. Vamos a ver el otro caso. M8, a ver que esta segunda casa no me está entrando. Déjame ver que este último caso no me está entrando. Ahí como que va a entrar. Ok, ahora sí entró. Este es el. Este no fue el mismo que entré. A mí me da la impresión de que entré al mismo caso. Pero bueno, el caso es que esos casos están ready. Lo único es simplemente que deben esperar a que la embajada le contacte para su cita. Pero esos casos, Jocelyn, están ready. Perfectos. Dice Cristian, gracias. Vi subido CCPA. Me aceptaron a mi hija en la petición. Muchas gracias, bendiciones. Esa es la idea, poderles ayudar con información de valor. Ellos me rechazaron la dominicana y no sé si es la dominicana y si hablamos solo quería que lo viera. Y si hablamos. Bueno, pues usted quiere que la abra en vivo el acta. Dígame si no tiene problema y yo la abro en vivo y la chequeo. El problema es que estoy transmitiendo. Ya subí la dominicana. Bueno, yo subiría las dos. Obviamente, cuando le piden birth certificate, le están pidiendo el acta del país donde usted nació. En el formulario de S-260, como usted lo llenó, puso país de nacimiento, ciudad de nacimiento y año. En base a eso, entonces que le piden el acta. Si usted puso que nació en Venezuela, el acta que le están pidiendo es la de Venezuela. Si usted puso que nació en Dominicana y había subido el acta de Venezuela, la que le están pidiendo es el acta dominicana. No sé si me entendió, Camilo. Guillo Alvarado, 7222 sería yo lo que caso viene pronto. No lo entendí. Jocelyn, ese es el último título del caso de mi 198. Yo revisé eso, no, ya. Tengo el número 8982, que solamente envió el número de caso, pero necesito un invoice ID para poder entrar. Al menos que lo que quiere que verifique es si el caso está en el NBC o si está ya ready en la embajada.
Buenas noches de nuevo, ya le envié el número de caso 6381. No veo ese número de caso. No lo veo. Ah, de Jesús Semea, buenas noches. ¿Se puede pagar el affidavit y el derecho a visa en una cuenta R de tarjeta de crédito o alguna otra cuenta de ahorro? No, no y no. Se debe pagar con una cuenta de Estados Unidos. Debe de saber si la cuenta es de ahorro, es de cheques. Debe saber el número de cuenta, el routing number y el nombre del propietario. El pago nosotros lo podemos hacer y cobramos un monto de $50 adicionales por el uso de la cuenta. Pero tiene que tener una cuenta en Estados Unidos. Yo aspiro a que eventualmente lo puedan hacer, que se pueda pagar con tarjeta de crédito, se pueda pagar con otro tipo de cuenta, pero por el momento no. Lamentablemente no se puede hacer. Solamente en los casos en que el caso no es electrónico, es que se puede utilizar otra forma de pago. De Jesús se me da gracias, gracias a usted. Yo no veo ya más preguntas por acá, o sea que ya yo me puedo ir despidiendo para ir a cenar y a descansar un poco. Que mañana restan unas horas de trabajo para luego descansar el día domingo y volver a la faena el día lunes. Lady, soy visa K1 desde México, ya aprobada. Mi prometido está enfermo. Ah, no, eso fue lo de ahorita. Gracias a usted, Jesús. No veo más preguntas. Déjeme ver. Buenas, Lisen. Mi hermano se divorció en noviembre y se casó en diciembre. Mi hermano se divorció en noviembre y se casó en diciembre con residente permanente. ¿Puede tener algún problema por eso? Claro que sí. Porque eso no es una. Obviamente en lo que tiene que ver en el entorno de los humanos se ven todo tipo de cosas, en la convivencia de los humanos, pero realmente para nada. Él solo ha venido un request for evidence seguro. Para comprobar que el divorcio no se realizó y el matrimonio, sobre todo por razones de obtener un beneficio migratorio. Va a tener que probar que si estaba separado de la pareja, efectivamente lo estaba y que esta persona tiene un tiempo de relación. Pero usted lo puede escribir, que eso le va a provocar un tema. Hay personas que tienen una suerte inmaculada y que ese tipo de cosas la superan y no le piden, pero migración cada día está más, digamos que demandante con ese tipo de cosas. Dice Solange Pérez, Dios le bendiga, igual también a usted. Soy F1, 16 de septiembre. ¿Pero de qué año? Subí mis documentos en el NBC y todos aún no han aceptado mi caso. ¿Cuándo usted cree que lo puedan aceptar? Gracias. Intenciones para revisar mi caso. Bueno, el tiempo de revisión toma aproximadamente de 2 meses a 2 meses y medio. Ese es el tiempo promedio. En algunos casos lo hacen antes, pero el promedio es de 2 a 2 meses y medio. Si te dice que subió el 16 de septiembre, entonces estamos hablando que para mediados, finales de noviembre, deberían estar revisando, ojalá y que antes. Y para revisar su caso es simple. Usted ve esta página que se llama, míralo aquí arriba, SEAC. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a buscar algo para escribirlo. ¿Dónde están mis windows, mis texto? Que sea Fixed Position. SEAC.gov.do. Lo voy a poner de pantalla en breve. Mire, usted vaya a esa dirección. SEAC. Oh, perdón. State.gov. Estoy hoy. El cansancio si me tiene mal. Dispénseme. Ay. Así, SEAC.gov.do.
www.state.gov. Usted escribe eso en Google y le va a salir esta página. No, perdón, esta no. Le va a salir. Déjeme entrar. Le va a salir esta página. Usted puede cliquear en cualquiera de los tres ítems iniciales, porque este es para chequear el estatus. Usted le puede dar primero, por ejemplo, aquí le va a pedir el número de caso. Dependiendo del país de donde usted sea, su número de caso va a comenzar con tres letras seguido de 10 números. Cuando le escriba, luego le va a pedir un Invoice ID, que es un código que comienza con las letras IBSCA. Va a tener que completar un CAPTCHA, un código en la parte de abajo, para que el sistema entienda que no es un robot. Y le da a continuar y ahí le va a aperturar su caso. Muy simple. Si quiere asegurarse si su caso está en el NDC o en la embajada, en vez de irse a cualquiera de los tres primeros ítems, donde dice Check My Visa Application, escribe ahí su número de caso, las mismas tres letras con los números, y escribe ahí ese código que ve ahí. Very good, very simple. Borré esto. Hola, hola, hola. Hermano, saludos, hermano. Vamos a poner en pantalla grande. Hola, mil, gracias por todos, muchas bendiciones, gracias a ustedes. Solange, perdón, listen, es como puedo enviar mi número de caso, no sé cómo puede usted revisarlo, gracias. Bueno, repito, hay un número ahí abajo que está corriendo en ese cintillo que es 809-523-4342, que me cae en este celular y lo tengo conectado en el WhatsApp de la computadora. Entonces ahí usted me va a escribir escrito su número de caso, ya sea del UCIS o del NBC. En el caso del UCI, perdón, en el caso del NBC, NBC voy a necesitar el número de caso y el Invoice ID. Entonces ahí yo accedo. Esa es la manera como tiene que hacerlo Solange. Good vibes. Yes. Gracias, Dios le bendiga abundantemente. Gracias a usted. Licenciado, perdón por la insistencia. Mi número es 6381. Quiero verme en pantalla gigante. 6381. Déjeme ver si yo tengo 6381. Mire, yo estoy revisando mis mensajes y no veo ningún 6381. No tengo ningún mensaje de ese número. Lo que quiere decir que no sé a qué número usted está escribiendo. Tiene que enviarme el mensaje al WhatsApp 809-523-4342. Si usted está fuera del país, tiene que agregarle el número 1. Pero no tengo ninguna mensaje con ese terminal. Me acaba de llegar otro mensaje completando un caso. Buenas noches, amigo. Tengo problemas para mandar un correo electrónico al NBC. Le había comentado anteriormente que tenía que mandar el acta de defunción de mi peticionario. Pero, ¿por qué tiene problemas? Tiene que especificarme cuál es el tipo de problema que usted tiene. Hay una herramienta en la página del NBC donde usted puede hacer eso. Me pondré en pantalla grande. Mira esta herramienta acá. Bueno, regularmente esto es para hacer inquiries. Si su caso es que está en el NBC, número de caso del Centro Nacional de Visas o número de recibo. Usted simplemente escribe Ask NBC como preguntar y luego preguntar. Va a poner su nombre completo, su fecha de nacimiento, va a poner el nombre completo del peticionario, quién es usted, si es el peticionario, el abogado, va a poner su correo electrónico, va a poner una descripción ahí de por lo cual usted está enviando eso, y va a cargar el archivo ahí, va a escribir no soy robot y le va a dar submit. Se puede hacer eso, envíalo de manera física al NBC. Vamos a pantalla. Tengo otro caso, vamos a ver. El señor que estaba por completar no me completó el caso. Vamos a entrar. Voy ahora con el número 8982.
es el caso con el que estoy, voy a trabajar ahora. 8982, terminar 8982, número de teléfono. A ver, el invoice lo copio. Vamos a entrar a este casito. Ok, es categoría CR1. Esposo o esposa de ciudadano con menos de 2 años de matrimonio a la hora de depositar la petición. Aquí dice que está aceptado la parte del peticionario, pero la parte del beneficiario aún no. Eso quiere decir que subieron algún documento reciente. Subieron todo entre el 10 y el 12 de julio, pero el 9 de agosto aparentemente les había faltado subir un acta de divorcio y lo subieron. Entonces tienen que esperar agosto, septiembre, octubre. Deberían estar revisándole eso y antes de que el mes se termine. Antes de que el mes se termine, deberían revisarle eso y terminar de aceptarle todo si todo está correcto. El caso pinta bien. Déjenme ver si le habían enviado el mensaje de que los documentos fueron aceptados. Exacto, miren. Ya le habían enviado eso. El caso está ready. Simplemente le requirieron ese documento adicional. Usted lo subió, pero el caso ya está en lista para ser enviado a la embajada. No hay nada de qué preocuparse. There's nothing to worry about. Inglés para todos. Hola, saludos. 7222, Guillo. Ya yo revisé ese caso. No lo revisé. Bueno, si no lo revisamos, no revisamos. Pero creo que yo lo revisé ya. Déjame entrar rápido. Hay personas que esta cosa no la aprecian. Uno cobra una consulta por hacer esto que nosotros estamos haciendo de manera gratuita aquí. Setenta y dos veintidós, mire, su caso está listo, todo está aceptado, todo está perfecto, categoría IR1, tiene el mensaje de que los documentos fueron aceptados, es simplemente esperar que su caso sea enviado a la embajada. Ese caso está perfecto. Vamos a ver, tengo otro mensaje aquí, terminal 3345, me envió esto por parte. Vamos a entrar. D5BS58. Vayan escribiéndome si quieren que haga videos sobre algún tema en particular para hacerlo. Quiero trabajar contenido en base a lo que la gente realmente le interese y demande. Así que cualquier idea de cualquier contenido que usted entienda que necesita, que le gustaría, usted me avisa para contemplarlo. Bien, estas informaciones incorrectas, un problema. Tengo que editar en vivo. KCXX 6C. Bueno, mire, el número 3345 tiene que chequear el número de CAF y el Invoice ID porque no me dice que no me está, no coinciden. Déjeme ver si es que le falta un cero al Invoice ID, pero no me está coincidiendo, así que va a tener que revisarlo. Voy a hacer un último intento. M5 NBR. No. No me está rebotando. O está malo el número de caso, o está malo el Invoice ID, pero no me está dejando acceder. Nos dice Inglés para Todos. Hola Aries, tú estabas haciendo un curso en Miami. Bueno, estamos tomando un entrenamiento. Más que un curso, un entrenamiento.
que mantenerse a la vanguardia. En migración, como la medicina y otras cosas, vive cambiando y hay que mantenerse a la vanguardia, sobre todo con los mejores abogados de inmigración, que son expertos en redacción y en otros aspectos. Están trabajando inmigración profunda. 41-45. No sé si veo eso. No veo ese 41-45. Buenas noches, puedes chequear mi caso, ya terminé los 6 pasos. Vamos a entrar. Entonces voy a revisar ahora el terminal 4824. SNT, eso es donde es El Salvador, no sé. Exacto, que entre de una. Ese caso es de Chile. Ok, de Chile, categoría F1. Tiene 4 mensajes en la plataforma. Los mensajes review notes. Hubo una resolución de un cambio, no sé a qué tipo de cambio fue. Probablemente personas que eran categoría F2B fueron pasados a F1, no sé. Y los review notes de que llenaron el DS-260 y no habían completado los documentos civiles. Todo aparenta estar bien, es una sola peticionaria. Veo todo bien. No veo que subieron la prueba de ciudadanía y la prueba de domicilio. Yo la subiría, igual que un caso que mencioné anteriormente, para que no le vayan a no querérselo aprobar por esa simpleza. Así que subo la prueba de domicilio y la prueba de ciudadanía. Y en el caso de los estos que asumo, a ver. Este tiene que ser padre y dependiente secundario. Déjame ver. Este es el dependiente principal y estos son los hijos. Y esta es la madre que está pidiendo a su hijo. Categoría F1. Exacto. Entonces, en el caso del padre, todo aparente está correcto. En el caso o de la madre, todo correcto. En el caso de los hijos, aparenta todo correcto. No puede entrar para chequear. Para eso ya habría que hacer una inspección un poco más minuciosa. Pero sí, todo aparente está bien. El caso está más retrasado porque no subieron tarde algunos documentos. Pero todo aparente estar bien, salvo por lo que le dije. Subo a la prueba de domicilio, que puede ser la copia de la licencia de conducir, la tarjeta de estado o cualquier tipo de factura. Documento donde aparezca el nombre de la peticionaria y su dirección. Pero todo está bien, simplemente es esperar que le revisen y que le aprueben. Volvemos acá. Richard, el validero CAPTCHA, amigo, es el problema. No manda el correo electrónico. Gracias por su atención. Pero qué extraño, porque es que eso funciona. Yo nunca he tenido ningún tipo de problema utilizándolo. Pero usted puede enviar la documentación en físico, prepara una carta y le envía a la dirección del NBC, se lo van a recibir también. Pero verifique que no sea un tema de su computador porque yo nunca he tenido ningún tipo de problema utilizándolo. Buenas noches, 6716. No veo 6716, pero sí veo un 3345. Ah, bueno, ya lo arregló la persona de ahorita, vamos a entrar. Vamos a esperar con esto que sea. Tiene, tengo mucha hambre, ya me voy a ir. Tengo mucha, mucha hambre. Voy a terminar con esto y ya me voy. 3EJ49. Y estoy muy cansada, me duele mucho la espalda. Ah, vamos a ver. A ver si voy a entrar ahí. Ahora sí entramos. Este es un caso de República Dominicana, categoría F1 también. ¡Wow! ¡Qué caso más grande! Un household member y un joint sponsor. Dos mensajes cuando adicionaron al joint sponsor y cuando adicionaron el household member. ¡Wow! Eso es mucha documentación, mucho trabajo.
En el caso de la peticionaria, Dios mío, ¿y qué es todo esto, Padre amado? Alguien que me explique qué rayo es todo esto que dice I-864P, Z, no sé qué. Yo no me quiero imaginar. Ay, Dios mío. Bueno. No sé qué es esto, pero esto no pinta bien. Veo que subieron prueba de seguro social. No sé, me imagino que pensionada la persona. Pero veo. No sé qué es esto, pero esto no pinta bien. Ojalá que no haya sido que subieron alguna forma en hojas separadas, que eso no se puede hacer. Pero debe de explicarme cuál es el tema con esto. Déjeme ver, tengo a Rufina, vamos a ver a Edwin. Edwin tiene su forma, el certificado, grado de domicilio, transcrito. Y veo lo mismo que dice 864 Affiliate Support y tiene hoja suelta, es que eso no se sube así. No sé qué fue lo que hicieron aquí. Preste la atención a este caso porque está bastante extraño. O sea, eso que se veía abajo de esos ítems, porque tú puedes seleccionar acá, decirle añadir y tú decirle que tú vas a subir la forma I-864 o la A o la EZ. Entonces hubieron hecho muchas veces y hay unos archivos cargados y no me imagino qué pudieron haber cargado ahí. No tengo la menor idea. O sea, esto aparentemente lo trabajó alguien como que no maneja mucho el tema, es la impresión que me da, pero yo tendría que ver exactamente todo el caso para poder determinar. Este se ve más o menos decente. Subieron el 864A, este es el household. Subieron la prueba de relación con el peticionario, la prueba de ciudad, la prueba de estatus, en este caso el certificado de nacimiento, porque asumo que es ciudadana, la prueba de domicilio. Subieron la forma W2, prueba de empleo y la I-864A de Kimberly. Pero es que, ¿por qué cargaron si el I-864A está aquí? ¿Para qué volvieron a cargar una I-864 acá? Esa es la parte que yo no entiendo. Bueno, el caso dice que ahí que está todo subido. Ya le advertí que ese caso se ve muy extraño y es bueno de que se le ponga asunto porque hay algunas cosas ahí bastante raras. Eso es la persona con el terminal 3345 del teléfono. Jessica Apaplaza 4824. No veo ningún 48. Ah, bueno, 4824, buenas noches. Y yo revisé ese caso. Buenas noches, 48. Un terminal 2728, este me envió solamente el número de caso. Con el número de caso no puedo hacer nada, menos que usted quiere que chequeemos si está en el NBC o si ya pasó a la embajada. Pero con el número de caso no puedo hacer nada, necesito el número de caso y el Invoice ID. Tengo el terminal 59 de la joven como vestida de abogada. No veo el chat acá, pero estoy revisando el terminal 5169 para que esté pendiente. Vamos a revisar. Repito, estoy revisando el caso del terminal del teléfono 5169. Caso que revisé casi ahora, póngale asunto a eso. Ese caso está raro, no sé quién lo habrá hecho, pero estaba muy, muy raro. Vamos a entrar. Estamos aquí dentro. Es un caso F2B. Dos mensajes. Hubo una solicitud para un cambio en Moisés, no sé exactamente de qué tipo de cambio, y también en Luis Emanuel. No sé, habría que ver a qué tipo de cambio se refieren, pero estamos hablando de categoría F2B. Bueno, mire, ese caso no se ha hecho nada. Hay que pagar los $120 del affidavit y hay que pagar los $325 por cada una de estas personas que están acá. Si alguna de esas personas no va a viajar o va a viajar luego de que el peticionario se vaya, se le da un año para que complete su proceso.
se pone el proceso en Follow to Join, no hay que pagarlo ahora ni hacerse análisis médicos. Pero si no, hay que pagar 325 por cada uno, el principal, que es el señor Santiago, y 325 por cada uno. Hay que verificar si estas personas califican por la edad como dependientes para que no se paguen ese dinero de balde. Así que el caso está habilitado para que se comience a trabajar. Es un asunto de que se comience. Si no manejan el caso, es importante de que busquen asesoría para que su caso no se vaya a retrasar de mala manera. Isagil dice: soy residente, voy a solicitar ajuste de estatus para mis hijos menores de edad. Los niños estuvieron asistiendo a escuela pública desde que llegaron al país bajo visa B1. ¿Eso les afecta para su ajuste? No, no, para nada. La salud pública es gratuita, eso no le va a traer ningún tipo de problema. Y lo bueno es que los niños, los menores de 18 años, no acumulan presencia ilegal, por lo que no estarían sujetos a ningún tipo de castigo. Si fuesen ciudadanos, aún con la presencia ilegal se subsanara, en el caso de los residentes no, pero como son menores de 18 años no van a tener ningún tipo de problema, gracias a Dios. Mi gente, ya yo me voy. Mi número de teléfono está en la parte de abajo para cualquier consulta. Ustedes saben que las consultas fuera de esta transmisión tienen un costo. Así que nada. Un grato placer, les invito a que sigan viendo el contenido. Revisé todo el que me escribió por acá, no se pueden quejar. Recuerden que todos los viernes a las 9 de la noche tenemos transmisiones en vivo. La medida de que vayamos creciendo, haremos transmisiones más veces al día. Así que nada, un grato. Luis Naut, que lo mire. ¿Mire qué? Me escribió, pero solamente me puso el número de. No, 2728. Déjenme ver, para no dejarlo enganchado. Mire, es que usted me envió solamente el número de caso. Ah, bueno, si usted quiere que le revise si tenga el NBC, vamos a ver eso. Vamos, denme un minutito que ya me voy a despedir. Para no dejar esta persona en el aire. 4M. Mire, mire, su caso dice que está at NVC, en el Centro Nacional de Visas. Aún no ha sido transferido al país. No sé qué categoría es su caso. Asumo que si usted está intentando solicitar esa información es porque es pariente inmediato de ciudadano, esposo, o usted es el peticionario. Y nada. Por aquí. Muchas gracias por la información. Dios lo llena de mucha bendición. Muchas gracias a ustedes. Ha sido todo por la noche de hoy. Ya estoy cansado. Ya tengo 59 minutos y 50 segundos, una hora. Yo realmente tenía intención de durar menos tiempo. Pero nada, la idea es poder trabajar y poder responderle a todos. Síganme en Instagram, por favor, como Ariel Luzón. Suscríbanse al canal. Mi contacto para consultarte en la parte de abajo y será un gusto poder colaborarles a todos. Les deseo feliz resto de la noche y el próximo viernes a las 9 de la noche nos encontramos y siempre respondo los comentarios de los videos. Hay video para llenar affidavit, hay video, en fin, hay muchos videos ahí. Estamos trabajando en mucho más contenido. Que usted tenga una enciclopedia de contenido ahí para lo que sea que usted quiera realizar. Un gran abrazo a todos. Que tengan un buen sueño y nos vemos en un próximo video de transmisión. Esperamos contenido todos los días. Suscríbase, por favor. Si no se suscribe, activa la campanita, no se va a dar cuenta cuando yo suba en vivo, que a veces subo de sorpresa y no se va a dar cuenta de los videos que subo. Bye bye, descanse.